Jaime Granados, el abogado del expresidente Uribe, anunció para el próximo miércoles la presentación de su denuncia contra el narcotraficante Salvatore Mancuso, quien aseguró que había apoyado la campaña de reelección de 2006. Julián Martínez. Silvia Granados dijo que por su iniciativa, la declaración de Mancuso también será aportada a la comisión de acusación, al proceso que allí se sigue contra el expresidente Uribe, y que pedirá que a Mancuso se le retiren los beneficios de justicia y paz. Tras la declaración del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en Caracol Radio sobre su apoyo a la campaña de reelección del entonces presidente Álvaro Uribe, el abogado Jaime Granados anunció que denunciará al ex jefe de la SAUC por lo que denominó venganza criminal. Yo quisiera referirme a estos temas en la medida en que nuestras respuestas serían consideradas como venganzas criminales. El expresidente Uribe Vélez presentará querella penal en contra del paramilitar extraditado por el delito de calumnia. Granados añadió que le solicitará a la comisión de acusaciones que cite a Mancuso y le permita contrainterrogarlo sobre esta y otras afirmaciones. Yo apoyé la reelección del presidente Uribe tanto con el aporte que hicimos en las comunidades como con dinero que se le entregó al comandante Andrés para que contratara buses, para que hiciera propaganda, para la alimentación, para todas estas cosas en la campaña del presidente Uribe. Jairo Andrés Angarita Santos es alias Andrés. Antes de ser la mano derecha de Mancuso, fue piloto de la Fuerza Aérea Colombiana. Se desmovilizó de las autodefensas en enero de 2005 y fue asesinado en diciembre de 2006. Pero esta no es la primera vez que un paramilitar asegura que las autodefensas financiaron la campaña de Uribe. En el paraje que se llama La Bocana, se hizo una subasta ganadera para recolectar fondos para el señor presidente Álvaro Uribe Vélez. En 2007, Noticias 1 reveló un video de una reunión que sostuvo el entonces candidato a la presidencia Álvaro Uribe el 31 de enero de 2001, con quienes en el cartel de la SAUC se hacían llamar comisarios políticos.